años 90. Todos los artistas lo único que hablaban era de conseguir un sponsor. A mí la palabra sponsor me da como mal humor. Entonces yo me inventé un sponsor que era este detergente. En la foto de Pop Latino las pasé al óleo, que me encanta cierta cosa naif de este tipo de pintura. Esto lo hizo un pintor peruano que se llama Miguel Valverde, y también pintó un sireno, que a lo mejor lo encuentro, que está acá. Yo me crié en un ambiente donde no había incentivos artísticos, entre comillas. O sea, mi familia eran todos ingenieros, técnicos. Mis primeros años fueron en un pueblo, Gálvez, porque mi papá trabajaba en la industria lechera. Yo me crié en una zona, lo que se llama la Pampa Gringa, de inmigración suizo-alemana, Esperanza, Santa Fe. Y mis recuerdos son de mi papá llevándome a los talleres de mecánicos, de soldadores. Cada vez valoro más esos recuerdos. Y toda mi educación, mi colegio secundario fue en colegio de curas, y luego en la universidad estudié 5 años ingeniería en la época de la dictadura. Con los años, toda esa educación absolutamente de miedo, de represión y absolutamente conservadora, yo cada vez lo agradezco más, porque de todo eso sale mi obra desmedida, provocadora. Por momentos soy como un chico del secundario que se me ocurre poner un avión atado con alambre volando sobre no sé qué. Lo hago. ¿Cómo era tu contexto familiar? ¿Cómo era ese momento, ese clima que pudiste retratar en las fotos en blanco y negro en los años 80? En un momento estaba sentado en quinto año de la universidad y me di cuenta que no entendía nada de vigas pretensadas y hormigones armados, y me sentí absolutamente desolado. Y le dije: papá, mamá, me voy a vivir a Buenos Aires porque quiero ser fotógrafo. Ya era fotógrafo. Yo creo que desde mis primeras fotos tienen una actitud con la composición que creo que es absolutamente interna. Me gusta, cuando hago una exposición, pongo las fotos totalmente autodidactas, que yo no sabía ni quién era Cartier-Bresson, y las pongo con las de ahora y son iguales, ¿viste? Ahora gasto más plata porque contrato muchos asistentes y finalmente las fotos que hacía en Santa Fe poéticamente hablan de lo mismo. Que es como una rabia y una desolación interior, que yo me hago el gracioso y hago fotos de humor y cierto parque de diversiones, colorinche, pero en el fondo hay una necesidad de hablar de un... Hay como un niño dormido, como el niño dormido de Spinetta, ¿no? Que necesita un poco de cariño en el corazón. Hacía fotos blanco y negro como clásicas, retratos clásicos, luces de ventana, cámara 6x6.
que en un momento me di cuenta que lo artístico era ir a Santa Fe a sacarle fotos a mis tías. Y a veces digo, la estructura emocional de mi ser es el crochet que tejen mis tías en Santa Fe. Mi mamá prendiéndole velas a los santos para que me vaya bien, es lo mismo que hago yo con mis santos populares que compro en los mercados, digamos. Cada vez me amigo más con mi estructura medular, digamos. En un momento me cansé del blanco y negro y dije, voy a hacer color y quiero hacer un color que tenga que ver con el error, que tenga que ver con los parques de diversiones, que tenga que ver con cierto humor y que sea absolutamente latinoamericano. Y como era toda la época del menemismo, me salió hacer todas unas fotos que tenían que ver con el todo por dos pesos. Entonces yo mismo iba a Once y compraba mis vestuarios chinos por guantes por un peso y armaba toda una especie de berretada hablando de un país que era como un shopping center de cartón pintado. Algunos críticos de arte dicen que fue uno de los documentos más precisos de los 90. Finalmente, la puesta en escena se transforma en documental. Mi foto del asado, aunque es una cosa teatral, la gente está con los gestos así, está documentando una cultura y una época, y es lo que a mí me interesa hacer con la fotografía. Una especie de ensayo sociopolítico de un país y de un continente. A mí me interesa mucho el estereotipo latinoamericano, ¿entendés? Me interesa el estereotipo, me interesa la cultura popular, me interesan los santos de yeso, me interesan los mercados, la cumbia colombiana, el vallenato. Estoy haciendo una colección de pingüinitos. Este es un Cristo que me gustó la cara que le han hecho. Lo compré ahora en Bogotá, que estuve en un templo que se llama el Templo del Indio Amazónico. Y me gusta cuando los hacen a los santos así, como está más sufriente en realidad. Lo tenemos a Chávez, que lo compré, que habla, no sé qué dice, ahora no anda más, pero lo vamos a dejar a Chávez un poco ahora en stand-by. ¿Qué más tenemos? El mártir, que se lo tengo que... Este mártir se lo tengo que regalar a Héctor, que es el dueño del restaurante Niña Serapia. Lo hizo el artista Luis Gaspardo, que trabaja conmigo hace muchos años, que es mi retocador digital. ¿En qué estábamos? Mucha poesía y también mucho humor y mucho color. Podemos llevarlo al pop latino. Yo soy un profesional del dolor y soy un profesional del pop latino. Digo, bueno, hablemos del dolor. ¿Cómo agarro? Le clavo un cuchillo en el corazón a un tipo, ¿viste? Y listo. El dolor
es andar con el corazón a flor de piel todo el tiempo. Es como un problema que uno tiene, una especie de hipersensibilidad. Eso tiene que ver con los inmigrantes, con ser un país... Somos nietos de inmigrantes que ocultaron su dolor, porque se vinieron y toda esa tristeza, ese dolor de extrañar a su tierra, se pusieron las pilas para construir un país, pero se olvidaron de abrazarnos. Las abuelitas se olvidaron de abrazarnos. Ok, construyeron el país, pero vos decís, abuelita, lo que yo quería no era construir un país, quería que me abraces un poquito, ¿viste? Y sí, all we need is love. Tengo una actitud últimamente como compulsiva de generar imágenes. Estoy haciendo 3 películas al mismo tiempo. A mí estoy haciendo una película sobre Ramón Ayala. Cuando llora la guitarra, parece mi corazón. Poeta, músico de Misiones. También es pintor. Antigua como el dolor. Estoy haciendo un documental que se llama Exceso. Casualmente, como se llamó mi última exposición en la Galería Ruth Benzacar, era como una necesidad natural de salirme de la fotografía hacia la instalación, hacia la escultura, hacia la pintura. De repente vuelvo a la fotografía, estoy filmando, estoy pintando, estoy haciendo instalaciones, estoy escribiendo. Hace un pancho acá, César, de perfil. Lo van a sacar. No mires nunca la cámara, ¿eh? Decime vos cómo es el cuadro que querés. Bueno, esta película va de Constitución, que es mi barrio, hacia el Alto Paraná. Es como ir de Constitución hacia las entrañas de América, y Constitución como nuevo cruce cultural de América Latina. Exagerando, Constitución es el epicentro de América Latina, donde se escucha música paraguaya en las discotecas, están las peluquerías dominicanas, donde están las chicas con unas especies de dreadlocks dominicanos. Hay comida chipá paraguayo, vienen los trabajadores del sur. Constitución es el centro neurálgico de la gran América india, mestiza, gringa, y toda la película podría estar en Constitución. Entonces, de Constitución me voy a la selva guaraní, me imagino a las indias bañándose en el lago Ipacaraí, que yo creo que nunca fui al lago Ipacaraí. Finalmente, las cosas son productos de un imaginario. Necesito algo para apoyar acá, una campera, algo. Un poquito más. Y quiero que hagan la cosa bien cerca de la cámara. Eso está buenísimo.
llevamos chimba. Sí, ahora le tenemos que hip hop. Ya vamos a ver cómo lo incorporamos. La fotografía autopsia. ¿Nos podrías contar esa especie de citas que haces o las referencias que te motivaron a hacerla? Está inspirada en la muerte del Che Guevara en Bolivia. A mí entonces se me ocurrió una idea que dije, voy a hacer la Che Guevara, cambiarle el sexo al Che Guevara, voy a hacer la Che Guevara. Y después se me ocurrió mezclarla con la lección de anatomía. No es que se me ocurrió a mí. Si uno analiza la foto que hizo el fotógrafo documental Freddy Alborta con la lección de anatomía de Rembrandt, la composición es exactamente igual. Los personajes fueron saliendo, te diría, del azar. El sodero de la esquina, el almacenero, un plomero que vino justo a mi casa, los mozos del Lezama, donde yo iba a comer antes. Carlos Masoch, un artista plástico, que me dijo, Marcos, me gustaría ser actor de una de tus fotos. Le dije, venga, córtele el esternón acá a esta modelo. La autopsia tiene que ver con la muerte de una patria joven, la muerte de una generación, las ilusiones de un país que no pudo ser. Tiene cierta cosa de campo clandestino. Tiene algo de perverso, ¿viste? ¿Por qué andar cortando un cuerpo? La autopsia finalmente habla de un país, tiene que ver con la pintura, tiene que ver con el teatro, porque es una situación teatral, y tiene que ver con el retrato finalmente, es un retrato colectivo, porque esa gente que no son actores, en un momento se crea un clima. La autopsia se hizo en este mismo cuarto, con unos albañiles que le dije, pónganme tres filas de azulejos acá y tres filas de azulejos acá. Por 200 pesos tuve toda la escenografía. Si vos a un tipo que es plomero le pones un traje de enfermero y le decís, cuando yo cuento hasta tres, usted no respire, le pones, me mira y me mira a la cámara, esa persona está hablando de la desolación profunda del ser humano sobre la tierra. Él representa a todos los seres humanos y finalmente esa mirada es una mirada colectiva. Y si vos no sos actor y te ponen una actriz desnuda delante y te dicen, agarre un bisturí y mire a cámara, pues, wow, ¿viste? Son cosas serias. Entonces funciono también como un director teatral. Hay algo de director de cine y escenógrafo en el trabajo grupal. Me interesa la cosa de la performance, del parque el parque de diversiones. Y también me interesa desacralizar la cosa del arte contemporáneo, ¿viste? Hagamos una kermés. Hay una cosa que escribí cuando escribí el manifiesto pop latino que dice que habla de los parques de diversiones de mi infancia, de los pueblos, del pueblo donde yo crecí, que dice un tren fantasma, hasta el tren fantasma está pauperizado. Porque le entra luz y se ven los hilos de los fantasmas, entonces ya ni el tren fantasma te asusta. Finalmente, toda mi obra es ese parque de diversiones, ¿viste? Toda mi obra es ese parque de diversiones y uno no hace más que repetir esa misma emoción.
Bernie, Diego Rivera. Mi obra está cruzada de influencias. De hecho, el mural, digamos, el mural que puse en la Fundación YPF es una especie de bisnieto de Diego Rivera, digamos, porque yo trato de hacer una cita al arte político. Por un lado está la izquierda, por otro lado está la NBA, que simboliza el imperio, y en el medio una Pelopincho ahí con Perón y Evita navegando ahí en una tercera posición. Entonces yo dije, señores, pop latino, Diego Rivera y Andy Warhol. En un momento se me ocurrió una imagen de una especie de hijo ilegítimo en una noche de tequila entre Diego Rivera y Andy Warhol. Y a veces el arte contemporáneo me provoca, viste, como una cosa. Finalmente yo es mi trabajo también, y trato de transitar este mundo cada vez más desigual y cada vez más injusto. Entonces, entre Puerto Madero y los chicos tomando Poxirrán en Constitución, yo salgo a pasear el perro por Parque Lezama, y cuando me dan ganas de irme a tomarme 3 fernés seguidos al Británico, digo, no, mejor me voy a mi casa, respiro, me voy a dormir y me olvido y digo, Marcos, tranquilo, tranquilo, no te tomes todo tan a pecho. Uno se inventa fórmulas para seguir viviendo.